hoy sábado nuevamente se sigue con esa tradición de antes del domingo del Corpus adornar las calles del municipio por donde va a pasar la procesión. Una tradición desde hace muchísimos años en nuestro municipio que nos diferencia, que nos pone en valor y una tradición que hemos querido intensificar en los últimos años. De manera que se consiga, bueno, pues embellecer las calles del municipio por donde, como decía antes, va a pasar la procesión, pero también se produzca ese hermanamiento entre los vecinos y vecinas de Marmolejo. Las calles determinadas, pero también desde los diferentes barrios, acuden o acudimos a adornar con el orgullo de sentirnos marmolejeños y marmolejeñas, con algo que, como decía también, nos hace especiales y algo que hace que también venga gente a visitarnos, que es el Corpus. Es un orgullo para mí, ver cómo año tras año se sigue manteniendo esta tradición, donde de manera voluntaria tanta gente ayuda, colabora, participa y todo por el interés general, por el interés del municipio. Ese es, como decía, el mayor orgullo que puede tener un alcalde, ver cómo la gente se vuelca en algo que no tiene ningún sesgo ideológico ni político, sino que está enmarcado dentro del sentimiento de lo que significa ser vecino y vecina de este pueblo. Eso es lo que tenemos que seguir fomentando, eso es lo que tenemos que seguir fortaleciendo. La hermandad y la fraternidad entre los vecinos y vecinas de Marmolejo. Nos tenemos los unos a los otros, somos un gran pueblo, un maravilloso pueblo, con una tradición y con una historia, pero que sobre todo lleno de gente buena, que somos los que construimos poco a poco, día a día, todos juntos, hombres y mujeres, esa historia y ese futuro que entre todos nos estamos marcando.
Thank you.
puede estar orgulloso de la rica época, mucha de rica época. Thank you.
Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Sea el Santísimo Sacramento del altar. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Santa María de la Estrella, ruega por nosotros.
oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Santa María de las Amarguras, ruega por nosotros. Dedicado al Cuerpo Christi, se aparece el Señor con su alegre cofradía, con los niños de comunión y en buen paso y buena armonía. Y le pedimos al Señor que llueva por toda Andalucía, porque el agua nos da la vida. Escribió el profeta Zacarías, pida agua al Señor y el Señor te la concederá, porque el Señor hace los nubarrones de tempestad y dan aguacero a cada uno de la vegetación en el campo. Zacarías 10:1. Y el Señor lo sabe todo y tiene todo el poder. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Merece unas palmas. Preparado.
derecha adelante, izquierda atrás. Despacio ahora, No tira. Thank you.
si queréis. Aunque estamos aquí, ¿no? Nos ponemos aquí al lado. Thank you.
Gracias.